a todos, chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Joel Alonso y hoy estoy aquí con mi gran colega Antonio. Antonio, preséntate un poquitito. Bueno, ¿qué tal? Soy Antonio, vengo de Sevilla y nada, y poco más, aquí a entrenar con Joel. Bueno, yo llevo entrenando con Antonio ya aproximadamente 5 meses, ¿vale? Él tiene un gimnasio en Sevilla. Les voy a dejar aquí el nombre del gimnasio y la dirección y todo para que la gente que vive allí en Sevilla pues puedan visitarlo y demás. Y nada, hoy vamos a hacer una rutinita de plancha, ¿de acuerdo? Bastante dura. Ya van a ver ahora que Antonio tiene un alto nivel en tensión. Así que nada, en principio nada más. ¿Estás listo, brother? Madre mía. Vamos para allá. La que queda, chaval. Vamos a darle. Bueno, la rutina que vamos a hacer de plancha hoy es un poco corta, ¿vale? Va a ser una rutina específica de plancha. Yo llamo rutinas específicas aquellas rutinas que son muy, muy concretas para ciertas cosas. O, por ejemplo, empuje de plancha, resistencia, etcétera, etcétera. En este caso vamos a hacer una rutina específica general de plancha, es decir, vamos a combinar pues diferentes elementos que nos van a ayudar a mejorar la plancha. Y este tipo de rutinas son ideales para combinar con, a lo mejor, el resto de tu plan de entrenamiento. Si tú tienes una rutina diaria estipulada, pues esto como plus de entrenamiento es ideal, porque no son muy largas y te van a ayudar a ganar pues mucha más fuerza, en fin, dependiendo de lo que especifiques, ¿ok? En primer lugar vamos a hacer flexiones de pino parciales con una apertura medianamente abierta para que no tengamos que inclinar hacia adelante a la hora de bajar, sino que bajemos directamente la coronilla al suelo. De esa manera trabajaremos más las fibras anteriores del hombro y menos el trapecio, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace Antonio. Vamos poco a poco, bro. Tenemos que bajar hasta la mitad de recorrido, aguantar 2 segundos, bajar del todo, aguantar 2 segundos, subir a la mitad, 2 segundos y arriba, ¿vale? Son bastante complicadas. Vamos a intentar hacer de 2 a 3 repeticiones. Vemos que cuando el tríceps se va hacia atrás, Antonio tiene que regular con las piernas, ¿de acuerdo? Porque el peso se va demasiado hacia la parte trasera. Como les digo, hacer más de 2 es muy complicado, pero bueno, las ha hecho bastante bien. Listo, hiciste 3, ¿verdad? Sí. Bueno, me toca a mí. Si nos caemos, volvemos a subir. Vale, en este ejercicio tenemos que estar constantemente pendiente de nuestras piernas, ¿vale? Como ya les digo, es bastante complicado. Nos va a ayudar tanto a ganar mucho control en el tema del pino como a fortalecer el hombro, la parte anterior, ¿vale? Vamos a seguir con el ejercicio. Nos quedan 2 series de 2 a 3 repeticiones y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos, brother. ¿Cómo lo vas a perder? ¿No puedes en la zona contra el... No puedo. Va, frena, ¿eh? Que hagas frena. Bien. Frena la mitad. Ahí, pam. 2. 1, 2, 1, hay que frenar la subida, ¿me entiendes? Vamos. 2, 1, 2, 1, 2, vamos arriba. Esa es. Vamos, brother. Última. 2, 2, 2, vamos. Buenísimo, brother. Vamos, 1, 2, 1, 1, 2, sube, arena. ¿Qué? Hola, la inspiración, tío. Y yo, es que hay rutinitas que son cafres, ¿eh? Ya. Y yo que me las acabo porque tengo que acabarlas. Y digo yo mucha tela, el hombro, ¿eh? ¿Te revienta mucho o qué? Bueno, queda guay, tío. Vale, chicos, como segundo ejercicio vamos a hacer descensos de pica a lean, aguantando 5 segundos en pica y 10 segundos en lean. Vamos a intentar hacer 3 series
de 3 repeticiones, es decir, aguantar 5 veces en pica, no, perdón, 3 veces en pica y 3 veces en lean, ¿vale? Con los correspondientes segundos. Y todo el rato en tensión, empujando bien, protrayendo bien, a ver cómo nos va. Tú estás familiarizado con este ejercicio, ¿no? Sí, madre mía. Así que venga, te toca. Lo de hoy es un paseo, creo yo, ¿eh? Madre de Dios. Sube en pica. Dicen pica. Vale. Protrae. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Calculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Siete, ocho, vamos, 9, 10. Ya. Duro, ¿eh? Madre. ¿Tú cuentas, Johnny? Sí. Ya, tío, sí, dislexia. Este tío me va a contar mal. ¿Eh? Este tío me va a contar mal para cansarme para la segunda serie. Te lo cuento mil uno, mil dos, mil tres, así. Vale, importante también la distancia, ¿vale? Hay que buscar una distancia que nos cueste. No queremos dormirnos aquí. Queremos que los 10 segundos nos duelan, ¿vale? Sobre todo en la línea. 1, 2, 3, 4, 5, delante. 5, delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, delante. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Buena. Vale, a nuestro querido amigo Antonio se le ha ocurrido la magnífica idea de hacer los fondos supinos con hollow, que son sin tocar la barra con las piernas, con cadencia 2-1-2. Vamos a ver cómo lo hace, y si lo hace bien, le doy yo. Duro, ¿eh? 3 series de 2 a 3 repeticiones. Madre mía. Voy a hacer una valoración. La culpa es tuya. Qué cabrón. 1, 2, 1, 1, 2, venga ese hollow, va, ponemos 1, 2, 1, 1, 2, vamos, 1, 2, 1, 1, 2, venga, más despacio la última, 1, 2, 1, 1, 2, listo. Duro, ¿eh? Pues nada, habrá que hacer 4 repeticiones. O menos, pero con mejor forma. Yo hice 4, ¿eh? Ya te vi, ya, cabrón. Va. La vida. Como último ejercicio, vamos a coger el elástico negro ese en la barra esa que está ahí al lado. Enfoque el momento, Johnny. Enfoque. Y vamos a hacer. Espérate. Me dejo ahora para que lo veas. Extraer el planche. Flexión, intentando no perder la protracción. Subir. Press a straddle. Y bajar a straddle y aguantar. Solo digo que llevamos aquí. ¿Cuántas horas llevamos aquí ya, Johnny? Bueno, eso da igual. Estamos reventados. Y yo estoy como si me hubiese metido una paliza. Irme con la pelota otra vez. Que nadie se dé con la pelota, por favor. Eso es una mierda. Vamos al elástico por el ombligo, ¿eh? Te agarró las cholas, ¡oye!
Tío, hermano, solo está ardiendo, hermano. Oye, vamos a echarle agua a esto, en serio. Vamos a echarle un poco de agua, ¿eh? Echamos un poco de agua. No serás tú el quejas, ¿no? Sí. Pero mira, mira, aquí, aquí. Ah. Ya. A tope. Uf, ahora sí. ¿Está grabando, Jenny? No. Vale. Sí. Ya lo sé. Vale. Nadie quiere ver eso de todas formas. Me estoy quemando. Tío, me estoy quemando, hermano. Ya aguantarlo más y la cola de. ¿Pero por qué coño se calentó eso? Chupa, hermano, te vas a quemar. Va. Acción. Venga, esa escápula. Arriba. 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 Eso es, aguántalo, aguántalo, muy bien. Y bajamos. Culo, culo, culo. ¡Otra! ¡Qué loco! ¡Oh! Mira, yo me estaba quemando, ¿eh? Si no habría hecho más. ¡Duro, eh! De hecho, ahora lo voy a hacer otra vez, en full. No. Tío, dura, ¿eh? A Joel no se le pica, tío. Dura, a Joel no se le pica. El alumno supera al maestro. Sí, todavía no. Mucho. Bueno, da igual, gané. Eso es lo importante. Vente para acá. Ponte allí. Mira aquí. Antonio, Antonio. Pues bueno, chicos, esto va a ser todo por hoy, ¿vale? Espero que les haya gustado esta pequeña rutina específica. Muy pronto podrán ver muchos más tipos de rutinas específicas, incluidas de plancha, ¿vale? Muy pronto se anuncia Progress, ¿vale? Así que nada, Antonio, ¿qué te digo? Gracias por venir desde Sevilla, ya tan lejos, bro. Es un placer. Siempre nos vemos por Skype, pero bueno, hoy hemos podido compartir un entreno aquí, tío. Y la verdad es que muy orgulloso, tío, y contento de tenerte aquí, bro. Muy agradecido por tener aquí al lado al maestro, como yo le llamo. Y nada, tío. Es un placer, tío. Gracias, brother. Y él está aquí, ya ve, tío, el ambiente, el rollo, aquí también a Johnny y al compañero, y a Sergio, tío, que son dos Oscars. Bueno, Antonio, ¿un saludito? No. Chicos, una cosa a tener en cuenta, Antonio tiene 38 años, ¿vale? Esto que sirva de ejemplo. Es verdad, Antonio tiene 3 años, pero el padre del otro tiene 38, ¿vale? Y esto que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo para todos aquellos que piensan que la edad es una limitación. Tiene 60. 60. Tiene 60 años, ¿vale? Que sirva de ejemplo para todas las personas. Que no, si uno quiere, 8. Se puede. Que si uno quiere, se puede. ¿Vale? Totalmente. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Dejar un buen like. Y nada, hasta la próxima.